buenos días, buenas tardes o buenas noches, según desde donde me estés escuchando. Hoy, en la noche de los libros, os traigo un libro que es más bien una guía, la guía del plano de Teixeira por María Isabel Geas Ortigas. Un libro interesantísimo sobre el inmenso plano de Madrid que hizo en 1656 Pedro de Teixeira. Lo iré compaginando con fotos del mismo para que podáis verlo en más profundidad. En la cajita de descripción os dejaré un enlace del mapa para que podáis verlo con más detenimiento. Como siempre, antes de enseñaros el libro, os daré una pequeña reseña de quién fue nuestro personaje. Sin más, comencemos. Para hablar de este personaje, deberemos montarnos en nuestra nave virtual del tiempo y remontarnos al año 1595, a la Lisboa donde nacería nuestro personaje. Pedro Teixeira nació en el seno de una importante familia de cartógrafos portugueses. Era hijo del cosmógrafo mayor del Reino de Portugal, Luis Teixeira, y nieto, por parte de padre, del canciller mayor del Reino Luso, Juan Teixeira. De acuerdo con un memorial redactado en 1650, su labor al servicio de la corona española empezó en torno al año 1615. Entre este año y 1621, Teixeira sirvió en la Armada Real y Galeras de España a las órdenes del príncipe Emmanuel Filiberto de Saboya, primo de Felipe III, quien la dirigió hasta 1621. Como premio a sus servicios, alcanzó la llave de la cámara del príncipe piamontés después de haberle servido en la Jornada de Italia. Por su formación como ingeniero y cartógrafo, recibió el encargo de la Junta de Fortificación de reconocer distintas fortificaciones, lo mismo en el norte de África, donde desaconsejó la construcción del puerto del rey. Su primera actividad conocida como cartógrafo y también su primer trabajo de importancia lo realizó entre los años 1618 y 1619, encargándose de elaborar los mapas del descubrimiento de los estrechos de Magallanes y San Vicente por orden del Consejo de Indias y la Junta de Guerra. La expedición marina fue dirigida por los hermanos Nodal y contó con la colaboración de Pedro Teixeira y su hermano João. No consta si tomaron parte de la expedición o solo elaboraron los mapas. Pero a su regreso fue publicada una relación que incluía el mapa titulado Reconocimiento de los Estrechos de Magallanes y San Vicente, firmado por Pedro Teixeira e Albernaz. Este es el primer trabajo cartográfico suyo que se conoce. Desde ese momento, el portugués estableció su domicilio en Madrid, aunque nunca llegará a vecindarse la ciudad y por lo tanto a naturalizarse castellano. El 20 de noviembre de 1619 contrajo matrimonio con Eugenia Salazar en la parroquial de San Martín, actuando de testigo el capitán Bartolomé García de Nodal. El matrimonio tendría dos hijos, Francisca y Antonio. A partir de este momento, castellanizó su apellido y pasó a conocerse como Teixeira, lo que permite distinguirle de sus homólogos portugueses, dando comienzo entonces a una tensa e importante labor como cartógrafo al servicio de la corona, que le convierte en uno de los más prolíficos cartógrafos de la España moderna. Los encargos fueron muy numerosos y de gran responsabilidad estratégica. En 1620 se integró como cosmógrafo militar en la comisión organizada y presidida por João Baptista Labaña, que iba a realizar un mapa del Reino de Portugal que no llegó a concluirse hasta 1630 y solo se imprimió en 1662 como descripción del Reino de Portugal y de los reinos de Castilla que parten por su frontera. En 1622 fue involucrado por el propio Labaña en la denominada Comisión del Mapa,
una expedición dirigida desde Madrid y que debían de llevar a cabo, además de Pedro Teixeira, los capitanes Pedro Fernández Manjón y Gabriel de Santa Ana. La expedición contemplaba en un principio la realización de un nuevo mapa de la península ibérica, además de una descripción de sus poblaciones a la manera de las relaciones topográficas de Felipe II. Los últimos años de su vida transcurrieron en Madrid, mientras hacía todo lo posible para que el Estado saldara con él las deudas que había contraído a lo largo del tiempo. Teixeira se concentró en uno de los proyectos más ambiciosos de su vida: la inmensa y riquísima topografía de la Villa de Madrid, grabada en 1656 por Salomón Saber y editada en Amberes por Jan y Jacob van Berle, resultado de la labor desempeñada durante toda la primera mitad de la década de 1650. Se trata de uno de los más importantes mapas urbanos de la Europa moderna por su enorme tamaño, 2850 por 1800 metros en 20 planchas, pero sobre todo por la calidad de su ejecución y por la extraordinaria riqueza de la información que aporta. Años después, Pedro Teixeira otorgó testamento en Madrid el 6 de julio de 1650, muriendo el 13 de abril de 1662 en su casa de la calle del Prado, siendo enterrado en la iglesia de San Martín, de la que era parroquia. El inventario de sus bienes realizado el 18 de septiembre de 1662 prueba la relativa modestia en la que vivió sus últimos años. Después de relataros la intensa vida de Pedro de Teixeira, vayamos con él. Vamos a ver este curioso libro que, como dije antes, es una guía para poder ver con detenimiento la inmensa obra de Pedro de Teixeira. El cartógrafo recibió en 1651 200 ducados para el gasto en láminas con las que llevar a cabo esta majestuosa reproducción de Madrid que aún hoy, cuatro siglos después, observamos con admiración y asombro mientras tratamos de comparar la imagen actual de la capital de España con aquella urbe desorganizada de calles sinuosas y estrechas. El libro pertenece a la editorial La Librería, siendo su primera edición en el 2006. Es de tapa blanda y consta de 422 páginas. Leíbles unas 395, descontando prólogos, datos biográficos y descripción del mapa. Contiene datos muy curiosos de la entonces llamada Villa de Madrid, y podéis ver cómo a lo largo de los siglos Madrid ha ido cambiando. Y podéis también ver las calles que han desaparecido, así como conventos y cementerios, algunos de los cuales han desaparecido hace unas décadas y que también hice una serie de vídeos. Lo más importante es la calidad con la que se han recogido las fotos, aparte de la calidad del trazo que el buen Teixeira tuvo al confeccionar este plano, del que os he dejado un enlace en la caja de descripción para que podáis verlo. Creo que aunque la descripción, aunque corta, ha sido suficiente como para animaros a comprar el libro. En mi caso lo compré de segunda mano en El Rastro, pero podéis ir a vuestro librero preferido y comentarlo. Ayudémosle y, si podéis, ir también a las librerías de viejo. Yo, cuando suelo ir a la ciudad, suelo ir a mi librería y adquirir algún curioso ejemplar. Sin más, os doy las gracias por ver mi vídeo. Si os ha gustado, darle like, suscribiros, comentar y compartir mi vídeo con todo el mundo. Así podré mejorar en mis futuros proyectos. Os espero en un próximo vídeo. Y por supuesto, si el tiempo lo permite, el sábado en la Noche del Lobo. Hasta pronto. Thank you.